dado el lado, en este caso A, y una de esas diagonales, en este caso la diagonal mayor. En primer lugar, trazaríamos una recta y trasladaríamos la diagonal a esta recta con el compás. Trasladaremos la diagonal a esta recta desde su extremo. Marcamos y a continuación trasladaríamos con el lado A, bien centrado, lo más exacto posible, haríamos centro en uno de los extremos de esta diagonal y haremos un arco. Aquí. Y otro desde el otro extremo. Cortándonos así en un punto que sería uno de los vértices y haríamos lo mismo abajo. O sea, esto lo podríamos hacer en un solo paso, ¿vale? Pero lo he hecho así para que lo entendáis mejor. Y ahora desde este extremo. Centramos bien, siempre con la misma abertura del compás y trazamos. Cortándonos así en dos puntos que serían los vértices que nos faltan. Y lo único que habría que hacer es con nuestra regla. Yo lo haré con la línea recta, ¿vale? Uniríamos cada uno de los vértices. Este, imagínate que le pondremos nombre, este se llamaría A, este B, este C y este D. Uniríamos A con B, a continuación, vamos con esto bien. A con B, después B con C, después C con D y por último D con A, formando así nuestro rombo, dado el lado y una de sus diagonales, que podría ser perfectamente la diagonal menor o la diagonal mayor.